Piti, Altamirano lanza amenaza al Toluca FC para la vuelta de la Conca Champions. Tras la derrota sufrida en Costa Rica por marcador de 1-2, que coloca al Toluca muy cerca de avanzar a la siguiente ronda en la competición, pues los goles de visita son un factor a considerar en caso de que la serie termine en empate. Para el mexicano Piti Altamirano, entrenador del Herediano, la serie aún está más que abierta, incluso mostrando su plena confianza en los ticos para que puedan ir y dar la sorpresa en la Bombonera y lograr la remontada. Siempre se dice que en la ida no se definen las eliminatorias. Yo creo todo lo contrario, si no tienes un buen partido, la serie puede quedar liquidada. Nosotros tenemos que aspirar a jugar bien, a seguir el plan del partido, porque nos enfrentamos a un gran equipo que viene jugando bien y tiene buenos jugadores, y donde ambos equipos sabemos que el día de mañana puede marcar un antecedente en la serie, comentó el Piti. Son 11 contra 11, para conseguir cosas importantes hay que jugar y tener personalidad. Lo otro está, pero en el fútbol hay tantas variables, los planteles podrían ser una de esas, pero al final veo a mi equipo convencido de querer hacer las cosas. Estamos convencidos de que podemos competir, todo pasa por lo que tú puedas ejecutar, dijo el Piti. Por otro lado, Alexis Vega asegura haber recuperado la confianza en los Diablos. En conferencia de prensa, Vega declaró que los goles le han dado la confianza que necesitaba tras un largo periodo de inactividad. Los goles dan muchísima confianza. En el partido de liga, mis compañeros me facilitaron muchísimo todo el trabajo. Un gran pase, una gran jugada. Después, ahora, lo que me toca es definir, tratar de hacerlo de la mejor manera. Sería muy contundente. El equipo juega muy bien, casi siempre tenemos la posesión de balón. Tenemos muchas jugadas de peligro y tengo muy altas probabilidades de anotar, así que esto es gracias al trabajo del equipo. Y yo encantado si sigo metiendo goles. Estoy más acoplado con la gente de arriba porque normalmente son con los que hago las paredes, quienes entienden mis movimientos, yo entiendo los de ellos, pero es el trabajo en equipo. Aquí no es solo una dupla, es trabajo en equipo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.